Ya rato está pitando. Mike, quita la camisa. Guapísima es ella. Que no lo vea de la ya la Chucho, que vaya a amarrarla ya. Chucho, vaya a amarrarla ya. Comiendo estábamos. Comiendo. Es que yo ando toda llena de arena, no la quiero llevar a la arena. La pusieron. Ah, por ahí. Ay, Dios mío. Va, hay que la agarre, les ayude Miguel. Alguien agarre mi teléfono, no lo quiero tirar. Sí, sí, el teléfono primero. Que la acompañe, no se preocupe, confíe en mí. Una vez en su vida, confíe en mí. El aire es la trae, sí. Ay, no, qué feo caminar así. Bueno, vamos a ver, espera, para que no se paren el vestido, vamos a ir al baño. Ah, él le falta, Yanni. Tampoco me lo levanten tanto. No, pero... no. Como cuando usted se iba a casa, yo le iba a agarrar el chombo. Ah, pues agárrenme la cola usted. Vaya, ahí está una grada. Dele un ratito. Ahí, levanta el pie. Ah, por ahí. ¿Ya? Dele, camínele, que le falta mucho que caminar. Mucho que caminar. Santo Dios. María. Falta mucho. Aquí hay otra escalera. Atrás, María, atrás. No, no estás ahí. Uy, ¿qué es eso? Gente, no miro. No, te va a tapar el mundo. Lo más bajo del mundo. Dele. Confía en nosotros. Ahí está una grada. Hay una grada para bajar. Espera. Un poquito más. Adelante. Dale más. Adelante. Ahí baja el pie. Ahora. Baja el pie. Así es. Momento. Otra. Nadie le dice nada. Otra. Eso. Mete al agua. La niña sentí que para el matadero la lleva. Más que escucho el mar. Otra. Dale. Uy. No voy a caer, ni a desmayar aquí. Pero me puedo caer, ¿no? Por acá, porque ahí hay agua, ahí. Por ahí, María, por ahí. Sairo. Ay, un poquito de agua caer. Vámonos. Ahí está la... ¿No la van a apoyar en el poste, mucha? No, sí, es que no. Wendy por aquí. No, llévala a ustedes, porque yo ya porque usted no puede. Sí, camina, yo te llevo. Dele, aquí voy yo, no se preocupe. No, aquí no se le mira nada, hija. Vámonos, que le falta la mitad, camarada. Escucha, hermano. Espérate, ¿Ya? Sí, dale. ¡Uy! ¡Ay, sí, dale! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Vamos al matadero! Dale, que ahora sí camine sin miedo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito, ya. No le mira nada. ¡Caro! ¡Vení! ¡Pero apurate! Vámonos, que ya casi. 20 minutos más llegamos. ¡Trotando! ¡2 horas y llegamos! 20 minutos más llegamos. Ay, mamá, yo que no puedo cambiar en la arena. Son 20 minutos más. 1, 2, 3, 4, 1. 20 minutos más llegamos. 1. 20 minutos más llegamos. María, vení. 20 minutos más llegamos. Sí, ¿sabe nadar? ¡Vamos! ¡Ay, no! Ya casi. ¿Sabe nadar? ¡No! ¡Ay, pues entonces llevamos dos! ¡Dale! Ya ver que va a valer la pena. ¡Dale, aquí está durito ya! ¡Aquí ya no se muere ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡El chino! ¡Acunta! ¡Vámonos! ¡Alto, retén! ¡Ahí me dicen! ¿Ya, cara? ¡Ay, no se le estaba viendo nada, mujer! ¡No! ¿Sí? ¡Vaya! ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres? ¡Ya!
ya. Ya me quedé. Ya me canso. ¿Tú dices ya? Ok. Ahora va, tenemos toda la noche. Okay. Hombre. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con los ojos tapados. De aquí, no, de aquí. Sí, ya. Ya. No decir nada, Miguel. No decir nada. Bien, mira. Ahora es una fecha muy importante para nosotros todos. Estamos cumpliendo 2 años de estar juntos. 2 años desde que decidiste aguantarme. Y pues créeme que han sido los 2 mejores años de mi vida. He pasado los mejores momentos gracias a vos. He hecho muchas cosas gracias a vos. He salido adelante gracias a vos. Y quiero decirte que esto no es gran cosa, pero es un pequeño detalle que quería tener para esta fecha. Pues comparado a todo lo que vos has hecho por mí, creo que esto no es nada, pero es con mucho amor. Y espero que lo recordes siempre. Y está tal y como vos querías. Escuchar el sonido y vos sabés de qué se trata. ¡Sorpresa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Llorar y llorar! Le dije, era la isla y hueso, le dije. ¡Llorar y llorar! ¡Uy, que me cansé! ¿Quién de esta niña? Hasta ahorita va a reaccionar. La andaba buscando aquí a parir a... No, hueso y la niña... Y la Isa, ¿eh? La niña Isa, ¿no? La niña Isa. Y pues sí, porque pues, preguntó usted por allá, ¿o qué? Sí, porque no escuchaba a nadie, ni Don Miguel. Nadie. No, pero ellos no andan. No, pues su mamá ya la vi. ¿No le dijo? No. ¡Ah, vaya! No, pero ya caí lo que me dijo la Caro. ¿Qué? Que ella pensaba que todavía estábamos de luna de miel. Yo sé quién le dijo a la Caro. ¿Y quién le dijo entonces, muchacha? La niña Carmen, que ya le mencionó algo. No, no creo. No, porque no creo. Si la Carmen y no, ahí estaban, pues. Sí, ah, pues sí, la niña Carmen. Pues, miren, pues, sí. Muchacha. Ah, mi mami. Mi mamá no le gusta mucho. Mami, mira, y la Caro, desde que le dijo, le hago señas yo desde la calle que se callara. Y yo pensé que en el de Cameron andaban otra vez. Ajá. Les vamos a dar un camorrazo a los dos. Ay, Carolina. No, pero supo ya después de maniazo. Pero miren, bueno, ahí están, esperamos le guste. Sí, ¿no? Felicidades por esos 2 años de aguante a Miki. Ah, sí, a mí por aguantarme así. Gracias. No, ya en serio, felicidades a los dos. Las palabras mías para ustedes es no se rindan por nada del mundo. Siempre, si se aman, échenle ganas y siempre respétense, porque el respeto es el que hace fundamental una relación. Si usted le falta el respeto a su pareja, se perdió literalmente todo. Entonces el respeto ante todo, la fidelidad y el amor que construyen ustedes dos, o sea, tiene que ser entre ambos, porque si solo la Yanin ama, no se va a hacer una relación estable. Si los dos se aman, va a estar clavada como cuando siembran un palo y se nace y hasta que... Así que ustedes, pues, les deseo... La campana sí se oye. En su relación, ya casi 1 año prácticamente también de que se casaron. Y pues yo sé que han... Yo creo y sé que han enfrentado muchas cosas. Y no son las únicas, van a haber muchas más, porque tal vez de novios era una cosa, ya de casados ya es otra, ya como que el diablo se mete más. Así es, así que felicidades a los dos por aguantarse. Mira, y también yo les dije a los barcos que pusieran allá para que lo miraran bien bonito y allá que me encendieran todas las luces del puerto. Gracias. No, la verdad que cuando uno sé que cuando uno es de novio es una cosa, va. Ya cuando uno ya está ya con la persona es otra cosa. Pero ahí se va conociendo uno a las personas. Tanto él lo conoce a uno, tanto como uno lo conoce a ellos. Lo que no les gusta, lo que sí les gusta, lo que les parece y lo que no les parece. Pero si tiene usted paciencia y él tiene paciencia a usted, pueden llegar a viejo juntos y formar su familia completa. Y ahí, ¿quién? O sea,
solamente Dios que lo separa uno, ¿vale? De la muerte. Ajá, porque, solo la muerte lo separa cuando se ama fundamentalmente. Por ejemplo, yo tengo 5 años que está con José, yo le he aguantado cosas, él me ha aguantado cosas a mí, y ahí estamos. Queremos seguir con él, pero yo quiero seguir junto con él hasta que Dios permita. Así que pues igual, felicidades a los dos. Quédanse, ámanse, y que no les importe lo que el mundo diga, como es mami, que el mundo ruede, porque lo importante es que ustedes dos se quieran y que se, como dijo la Wendy, que estén siempre junto ahí, que siempre haya fidelidad y lo importante amor, y ojalá algún día pues ya tengan sus hijitos y aún más sea más amor y amor y amor, porque ya van a estar ahí juntos. Así que felicidades. Gracias. Y gracias también a usted porque también por su amistad también y por aparte de ser cuñada, es amiga. Así que muchísimas gracias. Felicidades y disfrútenlo porque... Vayan a sentarse, pasen adelante, panza adelante, fuiste atrás. Pasen el túnel, este túnel le va a dar más amor porque es de juego. Miren, ahí no me siento yo. Aquí van a hacer una pausa y van a ver qué dice ahí. Ya, qué bonito. Obvio, Yanín. Obvio, ¿quién lo hizo? Esto se lo preparó, o sea, literal, Mickey. Nos dijo a nosotros que nos iba a regalar un arreglo cada uno para el 14 de febrero. Y que le preparábamos esa cena a usted porque estaba cumpliendo ahora 13 de febrero, estaba cumpliendo 2 años de ser novios, de estar juntos prácticamente. Así que les preparamos esta sencilla cena, pero con mucho cariño y con mucho amor para que ustedes la disfruten. Panza adelante, juicio atrás. ¿Qué sientes? Por el asiento. ¿Salen las sillas en el suelo? Ajá. Yo en el suelo, bueno. Literal. Esa estaba más. No, está bien. No sé. No. Ahí se queda. Las 4 reglas de los lados. Vaya, vaya. Entonces, sí, va a vaya, para ustedes tenemos asignado un mesero. Hemos asignado un mesero y por allá han dado un poco nervioso. Porque desde ya rato. Nunca viene. Viene, viene despacio, Miguel. Es que trae ya las cosas ya. Oh, ya trae. Ya, él ya viene con todo. Si viniera, no. O sea, pues tampoco me lo trae. Ya va a andar la gente. Ahí anda el minutero. No, te lo voy a comer. No, pero cuando uno se siente en la mesa, es muy perfecto que se quema. ¿Me van a caer en la pantalla? ¿Para qué? Ah, decoración. ¿Qué hace? Yo, como que Chepe está cenando ahorita, muchacha, puesto corona. Mira, pues. Siempre sale con su babosa. Sí, siempre arruina, mira. Siempre arruina la cosa. Sí, y la ha venido arruinando desde ya rato. Desde ya día la viene arruinando. Si la Janine no había notado era porque de veramente es muy lenta. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque